Se hace estrella. Tiene 12 años de edad. Está acá con nosotros. Hola, ¿cómo cursa estáis? El sexto año de enseñanza básica. ¿Estás nerviosa? Sí, un poco. Va a interpretar la canción. ¿Cuál es tu nombre? Grisela Mosilla. Grisela. Oye, ¿qué vas a hacer? Voy a cantar. ¿Voy a cantar? Sí. ¿Qué voy a cantar? Una canción de Paloma Soto. ¿Cuál? Todo por ti. Todo por ti. La que sale en la película de Crash. Sí. Ah, ¿te gustó esa canción? Sí, sí, muy bonita. ¿Estamos? Si no te das cuenta, aún sigo aquí. Escúchame, mi voz está atrapada y quiero ir. Pero sin ti no puedo vivir. Que te lo encargo y tiene 12 años, pero 12 años. Pero parte de mí está quedando atrás. Tantas melodías por cantar. Yo sé muy bien que puedo. Realmente maravilloso, creo que el público igual sintió los agudos que ponen los pelitos, se te paran los pelitos los brazos. Realmente me encantó tu puesta en escena, tienes mucho ángel, una belleza que te acompaña y cantaste bien del corazón. Ahora bien, me gustaría que para las próximas veces que te veamos en el escenario poder jugar un poco más con tu cuerpo, moverte un poco más. De hecho, ustedes estaban hablando y ahí ya partió el tema, así que hay un gran conocimiento de la música, te encanta, se nota que te entregas de corazón. Y realmente para partir esto fue realmente maravilloso conocerte artísticamente, Grisel, así que feliz de tenerte, pero a trabajar un poquito la puesta en escena y el desplante en el escenario. Muchas gracias. Muy bueno el nivel de mi niño de Nota 7 Talento. Se lo ganan y
mexicana, muy contentos salieron a bailar. Es hermosa y garbosa su jarana, mi truquillana. Balandala, como bailas, truquillana, tenías que ser. Me gustaría saber quiénes son los padres del niño. ¿Vino con los papás? ¿Están acá los papás? ¿Están los papás? ¿Dónde mi están? Mi mamá está allá. Que se ponga de pie la mamá. Levántese. Ahí está que la ponga. Mamá, pues. Le voy a pedir un aplauso a los papás del niño. Le voy ahí a pedir está que esa le den mamá aplauso. Chocha, mira, tanta sonrisa y contenta que está la mamá viéndolo acá. ¿Y el papá vino? No. Quiero, quiero hacer una consulta a Jaime. ¿Jaime? Sí. ¿Sí? ¿Qué edad tiene Jaime? 10 años. 10 años. ¿Dónde estudias? En el colegio básico. ¿Acá? Sí. ¿Siempre has sido de aquí? No. ¿Antes era de Valparaíso? No, de la tercera región de Atacama. De la tercera región. Yo quiero felicitarte a ti, quiero felicitar a tus padres, porque lo que tú haces es espectacular para un niño de tu edad, ¿ya? Yo creo que ojalá muchos otros niños se contagien un poquito más. Lo que nos ha entregado hoy día es cultura y de la buena. Oye, ¿estás nervioso? Más o menos. Más o menos. Pero te salió una descuento. Sí, igual llevo harto tiempo bailando. ¿De qué edad empezaste a bailar? De los 2 años y medio. ¿De los 2 años y medio? Sí. Oye, felicitaciones de nuevo. Gracias. Que te vaya bien, ojalá clasifiquís. Gracias. Fuerza, fuerza. Fantasión. Mierda, mierda. Fuerte el aplauso para él. Buenas noches, estimado público. Buenas noches, señor jurado. Yo soy Pantaleón Pantano y yo le voy a contar una de las muchas historias que me han pasado a mí en el campo. Ya voy a empezar. Una vez estábamos en el Cerro de Lima, Pocancho, y estábamos laseando unos terneros. Y de repente se cruza una liebre. Es muy rápida, esa liebre pasó por el frente mío, Pocancho. Yo agarro un lazo así, y la hago así, y la laseo por la oreja, Pocancho. Y de repente yo la llevo al hombro, Pocancho, y veo a mi taita medio guasqueado, Pocancho. Venía en una carreta verde. Venía andando al revés, Pocancho. De repente miro, y venía con los güeyes enyugados al revés, po gancho. Después fuimos a la casa de mi taita y estaban matando una chancha, po gancho. Como de 400 kilos la chancha. Ya estaban, le metieron el cuchillo, po gancho, le pusieron la coronta en el cuello y la estaban desmaneando porque creían que estaba muerta, po gancho. Y ya y sale corriendo la chancha por los montes de mi taita, po gancho. La estuvimos persiguiendo como por 2 días, Pocancho. A los 3 meses después, aparece la chancha con 20 chanchos chicos. Y cada chancho chico venía con una coronta en el cuello, Pocancho. Yo tengo un amigo que se llama Panchulo. A él siempre lo molestan, porque una vez lo mandaron a comprar carne y había gastado toda la plata en jugar las máquinas, Pocancho. De repente pasa para el cementerio y se acuerda que de un finadito que había muerto hace poquito. Entonces va así, lo saca de la tumba y le saca un pedazo de carne, Pocancho. Y ahí van así y después llega a la casa, le pasa la carne, ya se acuesta el niño y en la noche lo empiezan a penar, Pocancho. Y el finadito le decía, Panchulo, Panchulo, devuelve los cachetes del cu. Cuerpo de atrás, Pocancho. Gracias. Estupendo, me sacaste varias risas, tu forma rápida, espontánea, también como dejar de ser niño y jugar con el humor de grande. Ojo, sí, con las muletillas, el gancho, que tienes que trabajar eso. Y lo otro que te pediría es que la historia sea un poquito más larga. Tu rutina estuvo esta vez un poco corta, pero debo destacar que hacer humor es sumamente complejo, la velocidad de tu mente, aprenderte los parlamentos, todo esto está muy es como parte de un juego, un mental rápido. Así que feliz, pues feliz. Igual fue muy entretenido escuchar. Al principio partiste muy explosivo. En la historia, ahí tienes que jugar mejor con el tema del clímax. Así que yo voy a estar muy feliz de verte nuevamente, Diego, en otra oportunidad con una rutina un poco más larga. Y excelente tu caracterización, tu trabajo, y aquí hay un talento que va a dar mucho que hablar en los futuros años. Así que Diego, un placer haberte escuchado y realmente fue muy muy gracioso. ¿Cuál es tu nombre? Victoria. Victoria, ¿qué edad tienes? 18. 18. ¿Qué nos vas a presentar hoy? Una canción de Britney Spears. Ah, mira qué bonito. ¿Qué canción? Every Time. Every Time. Ah, ya más chiquilla. Como se dice en la jerga teatral. Mierda, mierda, a usted, que le salga bien, que le vaya bien. Y la deja con usted.
Why are we strangers when our love is strong? You seem to move on easy. Every time I try to fly, I fall without my wings. I feel so small. I guess I need to, baby. And every time I see you in my dreams, I see your face, it's counting me. I guess I need to, baby. Oye, se la mandó la Britney. Eso es lo que más destaco, pero a lo mejor te faltó más conectar con el público al abrir los ojos un poco más. Me encantó tu color de voz, tu presentación y, como dijo Marianela, tu inglés, perfecto. Un gusto escucharte. Solamente te aconsejo que tengas cuidado con la afinación, que eso se mejora ensayando y escuchando la canción. A veces te perdías con la pista, pero fue un detalle solamente. Te felicito, muy buena voz. Cintia, ¿qué talento nos vas a mostrar hoy día? Voy a mostrar mis dibujos. ¿Tus dibujos? Ah, sí, si vi unos dibujos, oye, eres seca. Dibuja muy bien. Gracias. ¿De qué edad tienes? 15. 15, ¿de qué edad dibuja? Desde que soy chiquitita. Mi talento es dibujar anime y lo aprendí desde que era muy pequeña. Bueno, como pueden ver, ella es una acróbata de circo. Está en un trapecio saltando. Recuerdo que lo hice cuando yo vi una serie que se llamaba Kaleido Star y me impresionó mucho las acróbatas que hacían. Ella es otra acróbata y ella está saltando en una técnica que se llama la técnica angelical. Esa técnica representa los corazones de todo el escenario en uno solo, convirtiéndose en un ángel al elevarse. Ella es una mujer que está muy triste y si se nota un poco sobre su cabeza, hay una pequeña estrella y es su alma que se va. Ella se llama Sora Neijino y es la actriz principal del escenario Kaleido. Él es Naruto, de la serie que lleva por nombre, su nombre. Está haciendo el Rasengan. Este dibujo recuerdo haberlo hecho porque no tenía mucha inspiración y tomé mi teléfono y me puse a dibujar. Pero te felicito porque tú tienes una muy buena simetría entre lo que son las orejas, los ojos, y el triángulo que tiene que tener la cara. No sé si eso te lo enseñaron o tú lo aprendiste solo, que la cara se hace con un triángulo. Lo aprendí sola, solamente observando. Yo te iba a preguntar qué querías hacer cuando grande. Tú dijiste que astróloga. Sí. ¿Sí? Que es muy buena profesión, hay muy poca gente acá en Chile que se dedica a astrología. Pero fíjate, yo pensaba que tú ibas a ser diseñadora gráfica. Muchos piensan eso. Sí, sí, porque tienes mucho talento para dibujar. Me fijé en el templo, ¿no es cierto?, que tú dibujaste en forma absolutamente pareja las murallas, sin manchones. Sí. Tú no cargas los dibujos, ¿no es cierto? No los cargo. ¿Tú lo haces directamente a mano alzada? Sí. Sí, bueno. Yo creo que dentro de los talentos que una persona puede tener, el dibujar es un gran talento. Les quiero pedir un aplauso a la gente y te felicito. Yo creo que tú estás para la segunda ronda de todas maneras. Llegaste a mi vida para enseñarme tú.
supiste encenderme y luego apagarme. Tú te hiciste indispensable para mí. Y con los ojos cerrados te seguí. Si yo busqué dolor, lo conseguí. No eres la persona al que pensé, que creí, que perdí. Me haces daño y luego te arrepientes. Ya no tiene caso que lo intentes. No me quedan ganas de sentir. Me estás cuando estoy a punto de olvidarte. Busca tu camino, no te apagues. Mientras es el tiempo que perdí. Yo creo que aquí esta le cae de penilla a Mario que están aquí, mira. ¿O no? ¿De qué? ¿De la canción? Pues como que cae. Sí, totalmente. ¿Y quién piensa nuestro director? ¿Le llega? ¿Siente cosas con esta canción? ¿De verdad? Llega. Aparte que los chiquillos están cantando súper bien. Chicos, bastante bonito el trabajo. Me encantó. Siempre es difícil cantar a dúo entre hombre y mujer porque alguno de los dos le queda abajo, ¿cierto? Me imagino que en el caso tuyo te costó un poquito más por ser mujer, el tono grave fue más incómodo que para el varón. En el coro se agarran los dos maravillosos, ahí suben las voces y ahí está cómodo en el registro. Lo otro que me gustaría para la próxima vez ver un poquito más de coreografía entre ustedes, más complicidad. Partieron mirándose, te miro, no te miro, me gusta, no me gusta, pero al final, don Tomás, usted se dio vuelta y miró a todo el público, casi en el final del tema, y eso fue bello. Que juntos miraron a toda la gente, entonces pueden programar esa historia. Primero se parten mirando juntos, miran al suelo, miran hacia arriba, después miran a la gente. Pueden proyectar con su cuerpo, de repente en conjunto. Eso también da potencia, cuando ambos mueven el cuerpo en una dirección. Pero por lo demás, bastante bello, se veían bastante románticos. Así que muy bien, Tomás, Daniela, un éxito, felicitaciones. Y la próxima vez que los veamos, recuerden eso. Trabajar la coreografía de qué vamos a decir con nuestro cuerpo. ¿Cómo está ahí? Bien. Hola, ¿cómo están? ¿Mejor bien. Ya? ¿Más tranquilo? Sí. ¿Sí? Ah, ¿nervioso, no? Mucho. ¿Mucho? Sí. ¿Cuál es tu nombre? Tomás. Tomás. ¿Y tú? Daniela. Daniela. ¿Ustedes son amigos? Sí, sí. ¿Amigos? Sí. ¿Y por qué se les ocurrió cantar este tema así como a mí? Porque no nos gustaba el tema y nos daba la voz que teníamos nosotros, el tono. ¿Hace cuánto que son amigos? De chiquitito. Chiquitito, ¿ustedes son de acá, Chemica, no? Sí. ¿De qué parte son? De la mano del monte. ¿De la mano del monte? ¿Son vecinos? Sí. Sí. Ah, entonces chiquitito y luego tienen la misma. Sí. ¿Es un compañero de curso? Sí. Ah, entonces no le creo que sean solamente. No, sí somos amigos. Somos amigos. Felipe Vargas. ¿Felipe Vargas? Uh-huh. Ah, mira, Felipe. Oye, bonito nombre, tú vas a ganar. Sí. Te voy a ganar. ¿Qué voy a cantar? Nada de esto fue un error. Nada de esto fue un error. Ah, buena. ¿Te gusta? ¿Te gusta la canción de ese tipo? Sí. O sea, ¿ese es como tu tipo de música? Sí, más o menos sí. Ah, bueno. ¿Qué tenés como pinta más de rockero? Así, no. ¿Como medio rockero? No, sí. ¿Gran? Este es mi estilo. Ah, ya. Uh-huh. Buena. ¿Qué edad tenés, me dijiste? 12. 12. ¿Dónde estudias acá en Chile? Sí, acá en el colegio básico. ¿Qué curso hay? En séptimo. ¿Promedio? 6.5. ¿6.5? ¿A qué edad empezaste a cantar? De chico, como de los 5 años, empecé como a competir en concursos, cosas así. Y de ahí empecé a como empeñarme a eso. Artista neto, entonces. Sí. Chiquitita, artista. We'll be right back.
me perdones y no me pidas perdón. No me niegues que me buscaste. Nada, nada de esto, nada de esto fue un error. Wow. Nada fue un error. Nada de esto fue un error. Wow. Nada fue un error. Nada de esto. Bueno, Felipe, muy buena pinta como cantante. Sí, creo que él no trabajó mucho la pista. No, no sé si pista. Tú no la podías ubicar o algo por así. Por eso yo pregunté si podía escucharla y me dijeron que no. Y por eso me confundí con la pista. Ok. Creo que tú te tienes que tomar más el papel en el escenario, jugar más con la gente, si es una canción más alegre, y estar más relajado. Pero yo encuentro que pasaste la prueba, lo hiciste bien, lo bueno que tienes muy buena pinta como cantante, te felicito por tu valentía. Yo creo que le demos un aplauso a él para que se vaya contento, ¿no es cierto? Sí, es lindo y canta lindo, que es lo principal.